Queridos amigos y amigas, es un placer una vez más encontrarme con ustedes. Llegar a tu casa, a tu familia, a tu vida y encontrarnos para estos diálogos que tenemos, estos encuentros y estas reflexiones. Quiero saludar a todos con cariño, especialmente a los que me escriben, a los que me hablan tanto en sus correos electrónicos, a aquellos que me expresan todas sus dolencias, sus inquietudes, aquellos que me comparten incluso sus dolores más profundos. A todos ellos los saludo con cariño y les recuerdo que para mí es un gran placer escucharles, escuchar su voz, escuchar sus palabras, porque cada vez que leo uno de esos correos me toca el alma. Muchos de ellos me han llevado a la oración, a la celebración eucarística, a la consulta con otros compañeros sacerdotes, para poder ofrecerles la respuesta más adecuada. He vivido experiencias muy lindas a través de este contacto, de este encuentro que parecería impersonal, pero que en verdad no lo es. Es un encuentro directo y lo considero personal e íntimo, porque cuando una persona se sienta en el correo y me escribe, o cuando está enfrente de su televisor, muchos me han manifestado y me lo han dicho: Padre, he vivido emociones diversas, he sentido que mi vida se refleja muchas veces en su palabra. Y la verdad, yo lo único que hago es sencillamente compartir con ustedes la vida, la existencia que Dios nos ha dado y que sabemos que debemos aprovecharla de la mejor manera. Creo que no podemos entretenernos de pronto en situaciones que sencillamente nos amarguen el diario vivir y no permitan que vivamos con intensidad y con cariño. Quiero invitarles en este día que reflexionemos un poquito más acerca de nosotros, como siempre lo hacemos. Pero hoy quiero proponerles que comencemos a hablar de una secuencia en la que me gustaría mucho que comenzáramos a comprender el significado directo de lo que somos verdaderamente. Pero quiero hablar hoy, hablar un poco o acercarme a una realidad que me parece bastante delicada, bastante profunda y seria. Yo quiero hablar hoy de una pregunta que hace poco le planteé a unas personas. Me reuní con 160 de estas personas y les hice la siguiente pregunta que quiero hacerte a ti también hoy. Eran 160 mujeres y la pregunta básica fue esta: ¿qué es ser mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Cuál es su esencia? ¿En qué consiste? Muchas comenzaron a decirme cosas diversas. Comenzaron desde cualidades. La mujer es delicada, la mujer es tierna, la mujer es servicial, la mujer es entrega. Dijeron muchas cosas. Otras comenzaron a definir por las labores. La mujer es madre, la mujer es esposa, la mujer es trabajadora, la mujer es capaz. Y poco a poco vi sus rostros. Eran 160 mujeres de diversas nacionalidades. Vi sus expresiones y su mirada, un poco de inquietud sobre sí mismas. De pronto las sentí incapaces de responder o de dar razón de sí mismas. La pregunta se puso un poquito más complicada cuando en el diálogo les decía: ¿cuál es la esencia de la mujer? ¿Qué es lo que te hace mujer? ¿Dónde está? ¿Cuál es el sentido verdadero? ¿Y esto por qué lo hago? ¿Por qué llegué a esta reflexión? ¿Por qué quiero hacerla? Sencillamente porque si tú no te defines, lastimosamente te redefinen en la sociedad actual y te comienzan a dar conceptualizaciones que lastimosamente no son lo que verdaderamente tú eres y que finalmente pueden llegar a contradecir o a negar absolutamente lo que tú esperas. Además que si tú no lo tienes claro, ¿quién lo va a tener claro? Es importante que este concepto fundamental esté claro en la vida diaria, en el quehacer diario. He escuchado muchas expresiones y una de las expresiones que define, por ejemplo, la educación en sus términos generales está fundamentada sobre una
ideología humana, sobre un pensamiento humano, sobre un criterio humano, sobre un concepto humano. Cuando tú vas a definir qué es educar, tienes que primero definir quién es el hombre o qué concepto tienes de ese hombre al que le vas a orientar la educación. De la misma forma, pienso yo que es importante tener un concepto claro, clarísimo, de este ser humano con una particularidad específica de género. Porque se necesita comprender a fondo, entrar como en esa experiencia de discernimiento, que tú lo debes aclarar, tu mujer. Y yo lo tendría que decir también de una manera directa, tu hombre, debes saberlo. Hoy voy a comenzar con las mujeres en este programa y posteriormente voy a ir tratando los otros temas, luego hablaré del hombre un poco. Pero hoy quiero concentrarme en la mujer atendiendo precisamente a esta reflexión que me parece supremamente necesaria para el día a día. Me gustaría tanto que tuvieras a tu mano una hoja de papel, una libreta, y escribieras lo que se te viene a la cabeza. Mientras yo voy conversando contigo, mientras voy diciéndote algunas palabras, qué importante es que nosotros veamos reflejado en lo que escribimos, lo que pensamos, o lo que sentimos, o lo que creemos. Muchas veces tenemos ideas muy lindas, pero cuando no las llevamos al papel y no las podemos releer, lastimosamente no nos vamos a dar cuenta de una manera muy concreta y objetiva que pensamos de nosotros mismos. Yo quiero que hagamos ese ejercicio y quiero que lo hagamos en este programa, que este programa se convierta en una reflexión muy seria y profunda de sentido, de significado, de razón. Piénsalo, no te precipites, no hay necesidad de que me respondas como a un examen, no es un quiz que te hago frente a la vida te hará exámenes mucho más delicados y sobre todo en momentos mucho más difíciles cuando ella misma te lleve a replantearte frente a situaciones concretas de la vida diaria y a preguntarte ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene que haga esto? ¿Qué es lo que busco de la vida? ¿Qué es lo que espero de ella? Vale decir, para ahondar en esta reflexión, que he encontrado mujeres muy claras, he conocido mujeres muy definidas, que han trabajado bastante y que a la luz de ese trabajo que han ido realizando han podido de una manera muy especial darle una respuesta clara a muchas de sus inquietudes y a muchas de sus realidades que a veces parecen difíciles de aclarar. Muy bien, al reflexionar contigo y al acercarnos, quisiera que te concentres en esto. ¿Qué sientes de ti misma? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo piensas? No pierdas tiempo. Toma nota, escríbelo en un segundo. Piénsalo, reflexiónalo y vamos a dialogarlo. Ya regresamos. Seguramente me dirás, como estas mujeres me decían, incluso un poco con incertidumbre, padre, denos pistas, denos referencias. Porque a cada palabra que me decían, yo les iba respondiendo, no. Decían, la mujer es la expresión más bella del amor de Dios. Y no lo dudo que lo sea, pero tenía que responder no. La mujer es madre excelente, sacrificada, con valor. No. Antes que hacer un énfasis en una de esas dimensiones tan profundas, tan grandes, tan hermosas de la mujer, yo quería como llegar al punto esencial. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres verdaderamente? ¿Cuál es el sentido de tu ser? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Después, posteriormente a este congreso que tuve que vivir con estas personas, algunas de las personas que participaron estuvieron escribiéndome, diciéndome, padre, denos algunos elementos. Comencé a darle los elementos básicos que me gustaría que tú también tuvieses. Elementos esenciales y comunes a todos los seres vivientes. Primero que todo, comencé a definir el aspecto esencial. Sí, tal vez tú lo estarás pensando y lo estarás diciendo.
que la mujer primero es creación de Dios. ¿Sí? Y con eso ya estamos diciendo mucho. Cuando tú aceptas esto, estás diciendo mucho. Pero a mí me gustaría, antes de decir esto, decir algo que me parece bien interesante, incluso para las personas que no creen, o para las personas que no tienen una visión religiosa como la podemos tener nosotros por confesión católica. Yo diría inicialmente y esencialmente que la mujer, dentro de esta dinámica de la vida, es un misterio. Es un misterio profundo que hay que conocerle, escucharle, atenderle, analizarle, dialogarle para irle conociendo, para ir creciendo en lo que es. Es un misterio. De hecho, el solo hecho de ser humano ya refleja la hondura y la grandeza del punto en el que está situada en la creación. Eres un ser humano. Y parecería ilógico tener que arrancar de este punto, de pronto hacer un énfasis en esto, y muchas personas dirán: padre, pero eso es elemental, padre. Sí, es elemental para algunas personas, para otras personas no es tan elemental, porque lamentablemente no tienen en su conciencia ni siquiera lo que significa ser humano, y las condiciones de su vida muchas veces se dan de tal manera que llegan a perder la razón de ser humano. Es muy diferente cuando tú explicas un ser viviente animal. El ser viviente animal, tú lo puedes explicar de una manera sencilla y directa, sencillamente diciendo: el pájaro canta, tiene bello plumaje, se reproduce, cumple su finalidad en la vida y muere. Pero cuando tú hablas de un ser humano, estás hablando de dimensiones esenciales, grandísimas. Primero, no apareció de la nada. Tiene que haber una causa, una razón de ser de su existencia, que no la resuelve simplemente buscando una religión, sino buscándote a ti mismo. Podríamos decir, como dice el Papa Juan Pablo II en una expresión muy bella, que el ser humano es la huella de Dios sobre la tierra. La huella de Dios sobre la tierra. Y hay que seguir esas huellas. El rasgo humano, el rasgo de lo humano, que tiene características de nobleza, de grandeza. Lo primero que todo, tienes alma, tienes cuerpo. Bueno, muchos me dirán: padre, pero eso es común a todas los seres vivientes, y tienes alma y tienes cuerpo. Pero esta alma como tal tiene una cualificación especial: es que es racional, es sensitiva. Además, recoge todos los elementos de los demás seres vivientes: sensitiva, emotiva, sensorial, intelectual, afectiva. O sea, no eres cualquier persona. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. Vale lo que sientes, vale lo que piensas, vale. Absolutamente todo esto vale. Y tienes que darle la valía que se desprende precisamente de comenzar tú a sentirte persona. Que ese es otro elemento. Primero hablé de ser humano. El ser humano como tal se define dentro de este punto de la creación como un ser superior. Lo eres. Pero hay muchas personas que, al punto de su sufrimiento y tal vez de su desesperación, ni siquiera pueden creer que sean superiores a sí mismas en nada. La humillación al ser humano ha llegado a tales extremos que hay muchos que se consideran un error de la creación. Tal vez incluso un absurdo de Dios. Y yo estoy convencido que ningún ser humano puede llevar ese nombre o esa lamentable expresión sobre su vida. Absolutamente todos tenemos un valor, y por ahí comenzamos. Lo primero es reconocer el valor de ser humano que tenemos cada uno. Y claro, de ahí se desprenderán otros elementos, unos derechos de ser humano, obviamente unos deberes, pero primero aparecerán unos derechos, un derecho a la vida, es lo primero. Cuando tú tomas conciencia de que existe un ser humano, hay un derecho inalienable, que es el derecho a vivir. Ese ser humano tiene derecho, por el solo hecho de constituirse en humano, tiene derecho a vivir. Así estés en el vientre de tu madre, obviamente.
y así tú seas la madre portadora de ese germen de la vida en ti. Tienes que reconocer que ya existe un ser humano en ti. Hay personas que dicen, no, ahí no existe nada, padre, los primeros meses, no existe nada. Sí existe. Existe en el grado sencillo de la potencialidad del germen humano. Cuando ya hay fecundación de un espermatozoide, un óvulo, inmediatamente se constituye la persona. Es en el acto, en el momento de la concepción misma, en ese instante en el que se unen las dos células de vida de los seres vivientes, en ese momento ya se comienza a desarrollar esta primera parte o realidad de la vida, ser humano. Desde ahí aparece la identidad de un ser, la identidad de un embrión. Esa identidad es la de ser humano, mujer u hombre, cualquiera de las dos, pero es ser vivo, ser viviente, con derecho a la vida, con necesidad de vivir, con libertad para vivir. Interesantísimo. Ese es la primera fase, que aunque muchos la recibimos gratuita, muchos otros tuvieron que tal vez debatirse entre las decisiones de su madre y de su padre. Y llegaron a la vida tal vez por una consideración. Pero ese primer derecho, eres un ser vivo y un ser con una vocación a vivir, pero de una manera muy humana. Partamos de ese primer criterio y te voy a dar una reflexión. ¿Tu vida es humana o tu vida se parece más a una experiencia casi común a la de los demás animalitos? Porque no se te toma en cuenta ni lo que sientes, ni lo que piensas, ni lo que vives. Ya regresamos. Así es. Eres un ser superior, un ser inmensamente grande. Eres un ser superior. Voy a comenzar a dar las bases. No crean que en este programa voy a evacuar absolutamente todo. No me interesa aglutinar ideas y de pronto saturar una reflexión que no ha sido desmenuzada. En estos programas yo quiero que desmenucemos nuestra existencia. Yo quiero que tú lo pienses y me lo digas. ¿Te sientes humana? ¿Tu vida es humana? ¿Humanamente digna? ¿Eres un ser tenido en cuenta, valorado, asumido dentro de las particularidades de ser humano? ¿Tienes una condición de humanidad digna en tu realidad familiar? ¿Te tratan como a un ser humano al que se le debe el respeto a la existencia, el respeto a sus etapas de la vida, el respeto a su conocimiento? Todo esto es importante comprenderlo. No quiero que lo hagas como para entrar en una crítica ahora dura, tal vez contra tu familia o contra las personas que te rodean o contra los que te forman o contra quien de pronto tiene una injerencia sobre ti, tu esposo, tu esposa, tu madre, tu hijo, bueno, en fin, tantas cosas de estas. No quiero introducirte en un conflicto de esa naturaleza, pero sí quiero que lo reflexiones y que comiences a pensarlo de una manera cada vez más profunda. Hay que rescatar ese primer momento en el que Dios quiso darte existencia, la de ser persona. Bueno, ya el catecismo de la iglesia nos dice que esa persona es imagen y semejanza de Dios, que así lo creó en un género doble y que lo hizo precisamente para mostrar su divinidad. Mira que es bello. Dios te creó para mostrar su divinidad. O sea, que la humanidad, tu humanidad, es una forma de revelar Dios tu divinidad. Oye, eso es bien curioso. Y es bien lindo, porque podría llevarnos a una reflexión bastante grande. Si Dios está utilizando mi humanidad para expresar su divinidad, quiere decir que yo soy la expresión más noble del amor de Dios en la creación. Yo no expresaría lo grande que soy con algo sencillamente
que no tenga las particularidades para expresar lo que yo quiero. ¿Cómo expresas? Toma un ejemplo cualquiera, algo cercano a ti. ¿Cómo le expresarías a tu esposo, por ejemplo, o a tus hijos? ¿O cómo le expresarías a alguien que quiere saber de ti lo que piensas de ti, lo grande que piensas de ti? ¿Cómo tratarías de darle a comprender que tú eres un ser muy grande? Tal vez escribiéndolo, tal vez en lo que haces, o en lo que dices, o cómo, de qué manera les harías comprender. Esto me parece supremamente bello. Si Dios utiliza mi humanidad para revelar su grandeza, eso quiere decir que desde ya, todo lo que vaya en contra de esa grandeza que se revela en mí, me deshumaniza, me hace menos humana, menos humano. Pero quiero hablarte a ti, mujer. Es lo primero, menos humana. Dios te ha dado, como todos los seres de la vida, un cuerpo y un alma, un espíritu. Ninguno en categoría superior sobre el otro. Todos en equilibrio, cuerpo y alma. Te ha dado una identidad propia, una naturaleza propia. Y esa naturaleza tiene unas normas y unas leyes, tiene unos principios, unos datos fundamentales en los que es importante reflexionar. Pero por ahora me gustaría introducir que ya esa naturaleza, esa condición humana, esa condición física, esa condición afectiva, capaz de sentir, capaz de pensar, capaz de emocionarse, capaz de amar, capaz de sufrir, capaz de producir. O sea, estás llena en ese mundo complejo de dones y capacidades. La vida de la escuela, la vida de la universidad y toda la formación básica te van dando elementos, herramientas, pero nunca esos elementos y herramientas pueden ser inferiores a ti. Lastimosamente hoy día en la vida parece que las cosas que hacemos son mayores que nosotros. Les pongo un ejemplo, la tecnología del mundo de hoy parecería ser que nos supera a nosotros y supera al ser humano, instrumentalizando al ser humano y colocándolo en una relación prácticamente de dependencia. Y el ser humano hoy día llega a un momento determinado que se define es por lo que finalmente ha producido en la vida, pero no por lo que él es en su esencia. Quiero que no se te diluya este pensamiento y este criterio, que quiero llevar mucho más a fondo en los programas que voy a ir haciendo. Debes recuperar lo más humano de tu vida. Tu vida debe ser lo más humana posible, porque solo siendo humana podrás reflejar la divinidad de la creación, la divinidad de Dios. ¿Qué es algo bien humano? Hoy día se habla de humanizar la guerra, humanizar los diálogos, humanizar los conflictos, humanizar los procesos. El ser humano hoy día está hablando de cosas que no debería estar hablando. Está hablando de humanizarlo todo. ¿Será que se nos perdió el ser humano? ¿Será que se perdió la razón de ser? ¿Será que te perdiste tú? Esa es la finalidad de estos programas, volver a encontrarnos. Ha sido un gusto estar con ustedes, un gusto especial estar contigo. Recuerda claramente que esta es una propuesta que, como las sirenas nos lo muestran, nos implican la necesidad y la urgencia de resolverla. Dios te bendiga y hasta un nuevo programa.